Todos los sobrevivientes que estuvieron con mi mamá, o que por lo menos sé que estuvieron con mi mamá, y gracias a ellos y al recuerdo de ellos y de otros compañeros y compañeras que militaron o que la conocieron o que fueron al colegio, pude reconstruir el recuerdo de mi mamá, a quien no pude conocer, porque había quienes se creían dueños de la vida y de la muerte de las personas, que pensaban que un país diferente podía ser posible, y decidieron llevar adelante el terrorismo de Estado de esta forma. A mí me interesa saber dos cosas. Pero son dos cosas que no sé si alguna vez me las va a decir. Y que como no se animó a venir personalmente, no se las puedo preguntar. Por ahí se está por Zoom y se anima a decírmelas, puedo hacer la pregunta. Una de esas dos cosas que quiero saber es mi fecha de nacimiento. Estoy segura que él la sabe. Y la otra cosa que quiero saber es, si hay alguna posibilidad que sepan en qué fosa lo tiraron a mi papá, para poder, aunque sea, llevar sus huesos a algún lugar, sus cenizas, y poder dejarle una flor alguna vez. Varias compañeras me contaron cosas de mi mamá en la ESMA. Para mí, alguien que es como lo más cercano que tengo a mi mamá, que es, Lidia Viera, que ya declaró en esta causa, es la que le ayudó a mi mamá a tenerme. Me contó que cuando mi mamá empezó con el trabajo de parto, pidió que una compañera la ayude, que la llevaron a lo que hoy conocemos como la salita de las embarazadas, que ellos en ese momento le decían la sardá, en forma irónica, supongo. Que sobre una mesa de madera nací yo, que fue por parto natural. Que le habían puesto un suero a mi mamá y le habían dejado a ella, a Lidia, un hilo de coser color azul con una aguja. Y que apenas nací entró maníaco. Chequeó que yo había estado viva. Y que cuando se fue mi mamá, se arrancó el suero, saltó de la cama y me abrazó. Y me puso Victoria. Estamos además invirtiendo, como bien contaba el Vasco, 12 mil millones de pesos para promover pymes, pymes exportadoras, en aporte no reintegrable. Por estos días en los que se debate déficit fiscal, déficit de cuenta corriente, en una Argentina que hace 4 años que está cruzada por desgracia tras desgracia, en algún caso local, en algún caso internacional. Nos pusieron el cepo por un endeudamiento que sirvió para
financiar fuga de capitales para que los que vinieron a especular a la Argentina se llevaran los dólares de aquellos que trabajan, producen, ahorran y apuestan por la Argentina. Después vino la pandemia, la guerra, la sequía, la gripe aviar, hoy caída de bancos internacionales. Nada, absolutamente nada, nos va a sacar del sueño de que cada pyme argentina se transforme en un proyecto de exportación para vender trabajo argentino al mundo. Lo que hay en juego es un modelo económico, un modelo de desarrollo económico. Cada pyme que exporta son dólares que hacen más fuerte nuestra economía y nuestra moneda. Cada dólar que vendemos de trabajo argentino al mundo representa empresas más fuertes, banco central más fuerte, moneda más fuerte y trabajadores mucho mejor pagos. ¿Cuáles son las economías más resistentes? Las que exportan más de lo que importan. Las que venden más trabajo del que compran. Y tenemos que ponernos como objetivo de nación, como objetivo patriótico, como proyecto de empresarios y trabajadores argentinos, el transformar cada empresa en una agencia de venta de nuestro trabajo al mundo, cada embajada en una agencia de colocación del esfuerzo argentino en el mundo, cada peso que invertimos desde el Estado en un mecanismo de fomento, de promoción de exportaciones para hacer fuerte a nuestra economía. Vamos a ser sustentables como nación cuando ocupemos cada rincón del mundo con la venta de ese trabajo que se produce acá en Tigre, pero en un montón de rincones de la Argentina. Lo que quise decir con el derecho penal económico es que no creamos que esto lo puede resolver el derecho penal, ni el poder punitivo. No, con eso de penar sociedades y todo eso, el poder punitivo es selectivo, siempre agarra al más débil. ¿Y quién va a agarrar a las pymes? Y cuidado, la pymes es la principal demandante de mano de obra y la va a hacer pelota. Y no hablo ya de las pymes artesanales, ya va a hacer desaparecer. Es decir, cuidado que esto puede llevar a un fenómeno de concentración de riqueza, favorecer todavía un fenómeno de concentración de riqueza. Hay hoy toda una técnica, el compliance, para enseñarle a las empresas a cómo bordear los tipos penales sin caerse adentro. Que lo pueden pagar las empresas poderosas, por supuesto, la pyme no va a pagar eso. Entonces, yo no creo que esto se pueda resolver, creo que es una venta de ilusiones decir que se va a resolver con el derecho penal. No, esto está claro, que si se produce una macroestafa de esta naturaleza o de la del 2008, la responsabilidad es de los bancos centrales y de todos los que tienen que controlar administrativamente la actividad económica, a los cuales no les puede pasar por alto este tipo de macroestafas, este tipo de operaciones gigantes. Todo esto que se da en el mundo con la concentración de riqueza que hay en el planeta se agrava en nuestra región, donde tenemos los coeficientes de Gini más altos del mundo, es decir, los indicadores de concentración de riqueza más altos del mundo. África tiene coeficientes de Gini más bajos que nosotros, es más pobre pero es menos desigual. La Organización de Países Desarrollados, la OCDE, de Cooperación de los Países Desarrollados, que no es precisamente la Internacional Socialista, sino que aglutina los países capitalistas con un nivel máximo de desarrollo, sostiene, dice, informa de que la mayoría de los delitos económicos hoy por hoy se cometen a través de vehículos corporativos. ¿Qué son los vehículos corporativos? Las sociedades anónimas, en primer lugar. Básicamente es un trabajo que nosotros hicimos con David Shapiro, que es profesor de fraude financiero de la Universidad de Nueva York. Y en ese trabajo nosotros estábamos encarando estos temas y con Vicentín, entre comillas, amargamente nos apareció el ejemplo para poner de cómo funcionan estas dinámicas. Lo que nosotros hacemos en el libro es explicar más o menos esa malla fraudulenta corporativa que existe en el mundo y en el último capítulo lo ejemplificamos con un caso concreto, que es Vicentín,
describiendo cómo fue el fraude entre la empresa Glencore, la empresa Viterra, la empresa Renaisco, que solo existen los papeles, es ficticia, y Vicentín para apropiarse sin poner un centavo con lo que es la mayor extrusora de soja del mundo, que se llama Renova, que es argentina, que está en Timbúes, en Santa Fe, a la vera del Paraná. Hoy Vicentín está perdiendo sus activos más valiosos en manos de una transnacional que es Glencore, con lo cual nos va a costar mucho más seguir la trazabilidad de los dólares, nos va a costar mucho más cobrar impuestos, nos va a costar mucho más ver cómo se regula el precio del grano, nos va a costar mucho más que se liquide el grano. Tiene un profundo capacidad de lobby y presión como para decir, no te liquido dólares, bajame las retenciones, no te voy a vender grano, no voy a comprar, entonces bajame la carga impositiva, con lo cual es un problema para el desarrollo nacional. La cuestión del riesgo tiene que ver con la idea de concientizar respecto a peligros, amenazas y vulnerabilidades, y muchas veces a la política en general, a la gestión en particular, la idea de la comunicación está visto como un elemento que aparece después del acto político, de la definición política o de las medidas dispuestas, y chocan generalmente contra el desconocimiento, chocan contra los sesgos cognitivos y chocan contra las culturas que existen y las idiosincrasias particulares. Entonces, la idea de pensar la comunicación en el riesgo, y a su vez cuando el riesgo se da en situaciones de crisis, tiene que ver con crear conciencia, tiene que ver con modificar culturas y tiene que ver con asumir, básicamente, nociones que tengan que ver con la protección. En ese sentido, la dimensión, yo diría, cultural es central. Por ejemplo, si un gobierno cierra en alguna instancia que tenga que ver con pensar en el riesgo y cierra de alguna manera o produce situaciones, yo diría, muy cercanos a los toques de queda, como se vio en la pandemia, no es lo mismo en una sociedad como, por ejemplo, Nueva Zelanda, que literalmente todos los días acaba a las 6 de la tarde, a que si lo pensamos en sociedades particularmente con calor del norte latinoamericano o del norte argentino, por ejemplo, que la vida pública y social arranca básicamente a las 8 de la noche, ¿sí? Entonces, fíjate cómo los elementos culturales en un lado parecer ser algo obvio, en otro lugar son contrastantes con culturas que son propias de esos contextos. La gestión del riesgo es bastante distinto a la crisis, a pesar de que muchas veces se dan en simultaneidad. La crisis muchas veces es un decisionismo histriónico. La gestión del riesgo básicamente es colaborativo y horizontal. Entonces, estas perspectivas parecen teóricas, abstractas, pero en la realidad hace que literalmente fracase la concientización respecto del riesgo, que puede ser en situaciones extremas o directamente en cualquier política pública de corte preventivo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Hace 10 años, desde el año 2013, mayo del 2013, que los organismos de derechos humanos venimos luchando porque se investigue primero y porque llegue a juicio después, este caso que es un caso paradigmático, porque en un país donde se habla de los servicios como cuentapropistas o que llevan adelante sus propios proyectos personales, este caso demuestra que no, que hay cuerpos de inteligencia organizados que se dedican al espionaje político. El caso de Américo Balbuena y los dos jefes que hoy vienen a juicio oral demuestran eso, que son parte de cuerpos orgánicos que se dedican centralmente al espionaje político, que es lo único que hacen en este cuerpo de inteligencia de informaciones de la Federal. Muy importante que el Estado sepa que a los que nos hicieron espiar somos capaces de enterarnos, somos capaces de avanzar sobre la situación judicial de los espías y que además queremos ir por los espías y por los que los jefes a los cuales él respondía, porque es la forma de ir desmantelando el aparato del Estado que se dedica a espiar. Y te aclaro, en este caso era brutal, porque se hacía amigo de todos nosotros. Es más, a mí me dijo, por ejemplo, si querés te paso a buscar por tu casa, ¿me entendés? Porque iba a todas, incluido si había represión o no. Era el militante número uno, periodista militante número uno. Expectativas a nivel judicial no tengo demasiadas, sí tengo expectativas de que esto se haga público, de que haya una gran denuncia, una fuerte denuncia. Es bueno que medios como Tele, aunque de gran alcance nacional, puedan difundir esto, porque bueno, los subterráneos de la democracia que hablaba el presidente siguen existiendo, no es que desaparecieron, no. Y el espionaje a las organizaciones populares también. Y yo sentí como si me hubiesen violado, es una sensación de vulnerabilidad terrible,
no saber quién tenés a tu lado, si podés confiar. Yo soy una persona confiada, confío en los compañeros y en las compañeras, siempre lo hice, y esto me destruyó en lo personal, y más que yo lo consideraba un amigo. Para el resto de los compañeros también fue también muy, muy chocante, muy terrible. Generó una que veníamos con debates internos, pero generó una crisis en la que muchos compañeros, algunos compañeros se fueron temerosos, dejaron la agencia porque tenían miedo. Cuando se materialice esto, aunque ya lo sabemos porque lo han anticipado los medios de comunicación, seguramente la presidenta de la comisión va a cursar al titular de la procuración, el doctor Casal, una nota en la que le va a pedir que tome las medidas disciplinarias que corresponden, tal como lo señala el reglamento de la comisión, de modo tal de garantizar la presencia de Stornelli aquí. El doctor Casal tendrá que poner en marcha mecanismos para asegurar que un fiscal se presente, porque además hay que llamar la atención en el hecho de que en esta misma audiencia, la que no viene Stornelli, viene el fiscal Olima, que tal vez tiene incluso, no es que tal vez, que tiene mucha más jerarquía que el propio Casal dentro de la Procuración. Se podría decir que es casi el segundo o tercer hombre de la Procuración. Pero esto va a seguir avanzando. Mientras tanto, no es el único testigo que va a venir aquí, no es la única prueba que se puede exhibir, así que vamos a seguir avanzando, y bueno, mientras tanto Casal tendrá que tomar las medidas disciplinarias que tiene previsto. Yo no voy a centrar todo esto en Stornelli, que es lo que él quiere. Si él quiere hacerse el guapo, que se haga el guapo en una esquina de Buenos Aires. En cualquier momento Stornelli puede terminar como Pepín Rodríguez Simón, profugándose, así que yo no voy a hacer hincapié en eso. Yo lo que hago hincapié es que la comisión está avanzando con seriedad, van surgiendo muchísimas pruebas que van más allá de la actitud de Stornelli. No nos necesitamos Stornelli para probar que la Corte ha negociado sentencias, ha traficado sentencias, así que vamos a seguir avanzando. La cuestión de Stornelli, obviamente, nosotros vamos a seguir insistiendo en que debe cumplir con el mandato de la Constitución. Ayer, y por lo que estamos viendo hoy, podría superar inclusive el récord histórico que había ocurrido ayer. Con lo cual la situación por la tarde seguramente va a ser complicada en cuanto a la demanda, y esa demanda lo que hace es activar los sistemas protectivos que muchas veces para evitar males mayores sacan de servicio algunas áreas. Con lo cual, lamentablemente para hoy, si no cambia en el transcurso de la tarde una variación térmica, vamos a estar en los mismos problemas que tuvimos ayer. Independientemente de que hay muchísimos reclamos que tienen que ver con días anteriores, donde no se habían dado estos picos históricos, y por supuesto el ENRE va a atender. Y en realidad hay un problema crónico de inversiones, porque no hay ninguna explicación para que una persona esté 4 días sin luz. Uno puede entender, como decías vos, el fenómeno climatológico, pero aquí hay, el fin de semana tuvimos casi 7.000 personas a las que llamamos individualmente, que habían reclamado estar más de 72 horas sin luz, y bueno, obviamente el ENRE va a sancionar a las empresas por estos incumplimientos. Ya lo hemos hecho en más de 3.700 millones desde que asumimos en el mes de septiembre, y no cesaremos en actuar ante cada reclamo puntual que exceda la cuestión de fuerza mayor que puede implicar una situación climatológica de esta característica. Comenzamos un proceso de análisis que seguramente nos va a llevar un tiempo, 90 días, hemos el tiempo que hemos dispuesto para elevarle a las autoridades competentes, obviamente a la Secretaría de Energía, a las autoridades legislativas y al Poder Ejecutivo, un informe de característica meramente técnico para que ellos evalúen las condiciones de la empresa y en todo caso las eventuales acciones a seguir. Estamos convencidos que el anuncio de la venta y la salida del grupo Enel, que es quien controla mayoritariamente a la empresa Edesur, no ha sido un buen anuncio en medio del verano, porque, digamos, de alguna forma lo que se empieza a notar es que el agravamiento de los problemas de gestión, ya no de inversiones, se ha incrementado notablemente. Nosotros vamos a hacer un informe meramente técnico, comparativo inclusive con otras distribuidoras del país, para que, digamos, la política evalúe qué tiene que hacer con una empresa que todavía le quedan 60 años más de concesión.
Panorama Federal. Norte Grande. Encuentro regional. Con la presencia del ministro del Interior de Pedro, los 10 gobernadores del Consejo del Norte Grande se reúnen en Catamarca. La agenda está orientada a lograr acuerdos para eliminar las asimetrías y a temáticas ligadas al transporte, la energía y el corredor bioceánico. Educación. CABA. Docentes porteños nucleados en ADEMIS realizan un paro y convocaron a un faltazo de estudiantes ante la crisis de infraestructura escolar en plena ola de calor. Tierra del Fuego. Arte en la ciudad. Con murales de Messi, Loana Berkins y Gauchito Gil, cierra la cuarta edición el Encuentro de Muralistas en Ushuaia. Durante una semana, 10 artistas locales e invitados realizaron intervenciones sobre las paredes de edificios públicos y privados de la capital fueguina. Córdoba. Intenso temporal. Un fuerte temporal de viento, lluvia y granizo azotó el sur provincial y ocasionó anegaciones de rutas, voladuras de techos y caídas de árboles. Entre Ríos. 14 años de prisión. El intendente de la localidad de Gilbert, Ángel Constantino, fue hallado culpable de abuso sexual contra 3 empleadas municipales. El funcionario que tomó una licencia permanecerá con prisión domiciliaria con tobillera electrónica hasta que la condena quede firme. Santa Fe. Ola de calor. El Ministerio de Educación Provincial descartó suspender las clases por las altas temperaturas, pero aclaró que se pueden cesar actividades por causas excepcionales. Corrientes. Incendios forestales. Un foco de gran magnitud sigue activo en el departamento de Ituzaingó, en la zona de Puntañaro. El fuego desatado en una plantación forestal ya afectó unas 3.000 hectáreas y se convirtió en el más grande de los ocurridos en lo que va del año. Tucumán. Semana del sándwich de milanesa. 120 locales gastronómicos se suman al tradicional festejo con descuentos y promociones hasta el 18 de marzo. Más información en telam.com.ar. El artículo que está invocando Stornelli para responder por escrito, nosotros, para nuestro reglamento, no existe. Los únicos que pueden declarar por escrito son el presidente de la Nación, la vicepresidenta y los gobernadores. Después todos tienen que venir. De hecho, han venido jueces federales. Acaba de venir hoy, terminó hace 10 minutos la declaración de Juan Manuel Olima Espel, que es el número 2 de la Procuración. ¿Cómo viene la máxima jerarquía institucional de la Procuración y no viene un fiscal de primera instancia? Nosotros necesitábamos el testimonio de Stornelli para que nos explicara por qué cerró con tanta velocidad y sin argumentos una denuncia que evidentemente estaba armada por Rosati, que buscaba cerrar la causa de los chats de D'Alessandro y Roble, que efectivamente lo consiguieron en esa causa. Ese dictamen de Stornelli para nosotros era sumamente irregular y le queríamos preguntar cuestiones puntuales. Ahora, también tenemos el dictamen de Stornelli en la causa Cuadernos, en donde frente al origen ilícito de la prueba dijo que estaba todo bien, que acá no había nada que los pudiera limitar, que la libertad probatoria era absoluta y no sé cuántas pavadas más dijo, que después la tuvo que borrar con el codo cuando escribió a pedido el dictamen en la causa de Robles. Él dice que es una prueba ilícita porque así lo puso en su dictamen. La prueba ilícita, que es la filtración de los chats entre Robles y D'Alessandro. Bueno, él dice que es ilícita y hay otros fiscales que dicen que es lícita. Entonces vamos, por eso es tan importante. Acá acuérdense que está la denuncia del gobernador de La Rioja, la denuncia del gobernador de Santiago del Estero y la denuncia del gobernador de la provincia de Buenos Aires. En los tres casos los fiscales no dijeron que esta prueba era ilícita, dijeron que había que avanzar, hablaron de gravedad institucional. El único que planteó estos reparos fue Stornelli. Por eso lo citamos y evidentemente algunas cosas que esconder tiene el señor porque no apareció y está escudándose en no sé qué norma que no existe. De todos modos, tampoco debería llamarlo mucho la atención. Un juez lo citó a indagatoria, no a una testimonial como nosotros. Un juez penal lo llamó a indagatoria por extorsión, espionaje ilegal, plantarle cocaína al marido de la esposa, del ex marido, una cámara oculta a Ubeira, un abogado que estaba interviniendo, y estuvo durante 8 meses evitando la declaración, hasta que tuvo que ir. Con lo cual, sospechábamos que iba a pasar esto acá también. A Stornelli lo que corresponde hacer, ya evidentemente no va a venir, lo que corresponde hacer es presentarse ante el procurador,
pedirle que inicie el procedimiento disciplinario correspondiente para arbitrar los medios para que venga, si es con la quita de su inmunidad para que nosotros lo podamos trasladar por la fuerza pública o el mecanismo que él entienda, pero tiene que venir a presentarse. Lo que estamos haciendo hoy es fortalecer una política tan importante como la otra, que tiene que ver con el cuidado de las personas. Y le estamos agregando a todas estas tareas de cuidado que hacemos a lo largo y ancho del país un componente que es el componente que propicia el Ministerio de Trabajo para tratar de fortalecer más aún la autoestima de esas personas, generando condiciones para que se vuelvan a reinsertar en el mercado laboral aquellos que lo han perdido producto del consumo. Entonces, la tarea que se viene realizando desde el Sedronar con Gabriel a la cabeza y todo el equipo, más todos los funcionarios responsables de este área en cada una de las provincias, y hoy con el componente que decía recién del Ministerio de Trabajo, me parece que es altamente valorable lo que venimos haciendo. Me comentaba Gabriela que hemos aumentado en más de un 100% la cantidad de casas e instituciones sobre las cuales se trabaja en el cuidado de las personas, que ese es el término, cuidado de las personas durante todos estos años de gestión. Tenemos una cantidad de personas que se atienden en forma ambulatoria, tenemos en un escalón superior una cantidad de personas que se encuentran permanentemente en estas instituciones, y esto es lo que venimos fortaleciendo. Hoy, vuelvo a decir, es de los componentes que más nos entusiasma, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con terminar de completar ese cuidado, digamos, ¿no? Que es facilitarle o darle una herramienta más a cada una de estas personas en pos de la búsqueda de su reinserción laboral. Nos han llamado a un grupo de compañeras y compañeros vinculados a todo lo que es el movimiento de derechos humanos para contar, para seguir denunciando, en nuestro caso, la cada vez más desesperante lentitud de los juicios por delitos de lesa humanidad, el tiempo transcurrido, la edad de los testigos, la edad de las víctimas, la edad de los genocidas, obliga a que todo eso se haga más rápido. Y sin embargo va cada vez más lento, y la responsabilidad fundamental es de la Corte. Es un golpe duro, ¿no? Saber que no hemos logrado en 40 años democratizar el poder judicial. Y segundo, ver un poder con excepciones, un poder judicial que cada vez tiene más privilegios. Yo soy una sobreviviente de Campo de Mayo, del año 76, donde estuve presa casi 3 años, desaparecida primeramente. Y bueno, desde que salí en libertad y me entero de que por los vuelos de la muerte habían tirado en el Uruguay a mi hijo, que lo tengo acá presente, no bajé los brazos. Nosotros lo que queremos es una justicia que nos defienda, que no encajone las causas. Por eso seguimos peleándola. Hace años que estamos trabajando con las organizaciones de derechos humanos. Esta es la justicia que permitió que Blaquier muera impune en Argentina. Él, Gemignani, Hornos, Borisky, de Casación, de la Cámara de Casación. Es la misma justicia que ratificó la condena de Milagro Sala. La justicia tiene un objetivo para los grupos concentrados económicos y extranjeros, sobre todo, que es sostener su rentabilidad y sus negocios a costa del hambre y el sufrimiento de nuestro pueblo. Así como se nos están yendo, por ejemplo, las abuelas, sin haber podido encontrar a sus nietos, también se están yendo los distintos responsables de lo que fue el genocidio. En este caso, una pata civil, una pata económica, pero también se están yendo los distintos militares o los distintos genocidas que tuvieron la responsabilidad. Y eso también es a causa de las decisiones que toma el Poder Judicial y la Corte Suprema a la cabeza. Minuto de noticias. Alberto Fernández designó a la abogada Verónica Gómez al frente de la Oficina Anticorrupción.
La Cámara de Diputados retomó el debate sobre el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. El ministro Catopodis destacó el nuevo acuerdo alcanzado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. El índice de precios al consumidor registró un incremento del 6,6% en febrero. Continúan sin luz más de 115.000 usuarios de CABA y el conurbano bonaerense, mientras sigue el alerta por temperaturas extremas. ANSES informó que ya se pueden realizar los trámites para jubilaciones comprendidas en la moratoria. La FIFA aprobó el nuevo formato para el próximo Mundial 2026 con la participación de 48 seleccionados. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. What we are seeing here is a crisis. So far we are talking about 122 people that we have confirmed that they have lost their lives, but quite a number of them that are missing. And this demands that all of us come in and support. People have been displaced, thousands and thousands, in all the 10 districts. Masana palanchi namene kwa bwera mvula yochuluka kwambiri imene kuphiriku monga mene anthu akuonera kwaphulika madzi ochuluka kuti napolo ndamene wachoka kumeneko ndewa sesanthu ochuluka kuphatikizapo so bambo anga amene ndikune nawo ndi nchemwali ndi ana awiri munjira ikozona kuti kufamile kwathu anthu folo akusowa ndipo akwiririka pangozi imene. La situación en las escuelas es intolerable ya. Muchísimo calor, ventiladores que no funcionan, aulas sin ventilación, patios al rayo del sol, aulas que no tienen cortinas, no hay agua fría en las escuelas, digamos, lo básico que sería un lugar fresco, con ventilador, agua fresca para poder sobrellevar la mañana, no lo tenemos. Estamos todo el día tratando de llegar al horario de salida, esa es la realidad. En invierno las chicas y los chicos en las escuelas van con frazada y en verano no pueden resistir la ola de calor. Estamos hablando de una crisis de infraestructura escolar. Y esto es responsabilidad del Ministerio de Educación, de Soledad Acuña, que lamentablemente durante estas semanas no tuvo ningún tipo de respuesta a las exigencias de las escuelas. Y llegamos al punto que tuvimos que llamar a una medida de fuerza. Los cortes de luz, de agua, las escuelas y obras que no se terminaron, en este contexto realmente hacen muy compleja la tarea pedagógica. Hay muchas familias que decidieron no mandar a sus hijas, a sus hijos a las escuelas, otras que suspenden porque no tienen servicio en los hechos. Y hoy nosotros desde ADEMES tuvimos que llamar a una medida de fuerza porque realmente tuvimos muchos casos de descompensaciones en las escuelas. El gobierno solo dialoga con nosotros a través de las redes de su ministra Soledad Acuña, que entre Instagram y Twitter lo único que hace es publicar cosas contra las medidas que llevamos a cabo de las comunidades educativas. Luego del paro, que ya se evidenciaba que era fuertísimo, Acuña salió con un hilo de tweet diciendo que nosotros queremos cerrar las escuelas, cuando la responsable que las escuelas estén en estas condiciones es de la propia ministra de Educación, que lo único que hizo fue enviar algunas botellitas de agua que no alcanzaron o llegaban a temperatura ambiente y no servían para paliar la situación que teníamos realmente en las escuelas. Lo que ha sucedido es que los sindicatos, los docentes, los estudiantes y las familias hemos decidido que no en cualquier condición se puede estar adentro de una escuela. El gobierno dice cantidad de días de clase. Nosotros queremos cantidad, pero la queremos con calidad porque si no, no sirve. A la escuela se viene a enseñar y aprender, ¿no? A estar amontonados y pasar el tiempo.